amigos, soy Juan Ponce Valenzuela y este es su programa La Otra Caja de Pandora. Como saben, espacio donde los autores muestran y comentan sus trabajos de fotografía y fotoperiodismo. Recordarán que hicimos un especial dedicado a inteligencia artificial y el fotoperiodismo. Nos preguntábamos, ¿el fotoperiodismo en crisis? Fue nuestro primer especial. El de hoy es el segundo. Y lo hemos llamado Arqueología del Periodismo. Los especiales de La Otra Caja de Pandora. No precisamente por el tema que nos convoca o que motiva este especial. En todo caso, se preguntarán, ¿por qué entonces Arqueología del Periodismo? Sin duda, en la teoría social y sobre todo en comunicación, hay varias lecturas y varias perspectivas. Esta es una de ellas, la Arqueología del Periodismo, que es un enfoque que estudia la historia y la evolución de las prácticas periodísticas y su impacto en la sociedad a lo largo del tiempo. Como anunciamos, el tema que nos convoca es el periodismo sostenido y sus logros en el tiempo. Puntualmente, es el seguimiento a un tema de interés público. Es el caso del descubrimiento del señor de Sipán en el departamento de Lambayeque y la secuela de hallazgos que se inician desde el 20 de julio del año 1987. Precisamente este 20 de julio se cumplen 37 años desde ese hallazgo que cambió parte de la historia del norte y amplió el conocimiento sobre nuestro pasado pre-inca. Esto es la cultura de los mochicas. Son 37 años con logros muy tangibles, no solamente con la preservación y el resguardo de los bienes que se hallaron, y también, hay que decirlo, gracias a las campañas periodísticas, se repatriaron bienes que habían sido, digamos, adquiridos por coleccionistas privados, pero no precisamente de forma legal, sino de forma ilegal. Esto es, los huaqueros que huaqueaban estas huacas, estos, digamos, lugares donde se desarrollaron estas culturas, habían sido profanados anteriormente y comercializados, sobre todo en el exterior. Todos estos bienes finalmente se resguardan en un lugar. Esto es el Museo de las Tumbas Reales del señor de Sipán. Está claro que este logro es la suma de esfuerzos de diferentes sectores. Llámese privadas, llámese sector público, sobre todo organizaciones no gubernamentales u otras de interés de gobierno a gobierno. El periodismo sostenido es uno de ellos. En el tiempo resulta decisivo, y este tipo de periodismo, que en esos tiempos es menos frecuente o simplemente ha dejado de ser una práctica. El acompañamiento que hace el periodismo a partir de una denuncia reveladora o dar cuenta de un descubrimiento es lo que ha venido haciendo como periodista nuestro invitado y otros antes que él, es decir, que fuese asignado no solamente al tema sino a la zona de, digamos, como normalmente se hace cuando hay un corresponsal, en este caso al departamento de Lambayeque, con operación desde Chiclayo. La historia empieza durante el primer gobierno del expresidente Alan García, hoy fallecido, y fue Alejandro Toledo quien inaugura el museo en el año 2002. Del año 87 al año 2002, comprenderán o recordarán que ha habido varios presidentes. Esto es, presidente Alan García, el presidente Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. Pero al año 2024 ha vuelto a ser presidente, obviamente, Alan García, Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo y actualmente la señora Dina Boluarte. Lo que quiero decir es que ha habido varios periodos presidenciales, pero la labor
y la consolidación del proyecto ha continuado, cosa que no ha sucedido con otros temas. Pero será nuestro invitado quien nos ilustre aún más sobre esto, sobre este tipo de práctica de periodismo. En breve, nos conectamos con Wilfredo Sandoval desde la ciudad de Chiclayo. Este es su programa La Otra Caja de Pandora, en esta ocasión con Wilfredo Sandoval. Ustedes dirán, pero él no es fotógrafo. Este es uno de los especiales de La Otra Caja de Pandora. ¿Y por qué especial? Muchos se han preguntado, y varios en conversaciones privadas, sobre el periodismo. Y el aporte de este, no solamente en el país, en el mundo, ¿no? Siempre es tema de discusión. Ya en el mundo común, como se dice en lo mundanal, como también en sectores académicos. Pero en especial, en este caso, nos trae casi tres temas en común, que es el periodismo, que es la arqueología, museografía. Al fin, es la suma, lo que podríamos decir la historia, en el que trabaja cotidianamente cualquier periodista, y sobre todo cuando pensamos que el periodismo no solamente es la noticia del momento, es la suma de noticias que se construyen a través del tiempo. En este caso, Wilfredo Sandoval es periodista, ha sido corresponsal de varios medios, entre ellos el Diario del Comercio. Actualmente trabaja para una empresa en específico sobre la irrigación de temas en Olmos. Pero no solamente eso, sino que él también, obviamente, ha ejercido periodismo desde su formación en la Universidad de Piura. Y lo que nos convoca en estos momentos, en realidad, es cómo se ha ido construyendo el periodismo en su zona de influencia. ¿Cuál es su zona de influencia? Chiclayo, Lambayeque. Y en Lambayeque se han hecho muchos trabajos. Y este especial, este programa, está dedicado precisamente a cómo se ha construido esa memoria. Y un ejemplo claro de esto para mí, y espero que coincidamos con Wilfredo, es el descubrimiento, el trabajo sostenido, tanto el periodismo como las instituciones, y la defensa precisamente de los bienes que finalmente constituyen la memoria y la narrativa que se ha puesto en escena en la identidad regional del norte. Y además, actualmente, un atractivo turístico potente que ha marcado, sin duda, los últimos, 20 o 22 años, pero que esa historia data 20 años más antes. Por eso este programa está destinado, porque este mes de julio, el 20 de julio, se conmemora y se festeja y se recuerda en el norte, en Lambayeque, el descubrimiento nada menos que del señor de Sipán. Ustedes, los jóvenes, dirán, bueno, ¿qué es eso del señor de Sipán? Pero bueno, Wilfredo, a quien le doy la bienvenida, nos va a dar todo ese despliegue de historia del periodismo, la conquista, el esfuerzo del trabajo periodístico que ha tenido como fruto final lo que la generación de hoy pueda disfrutar, no solamente su narrativa histórica, sino la monumentalidad de lo que se recuperó, se rescató, y gracias al esfuerzo de las instituciones, tanto privadas, internacionales, locales, del Estado, se ha logrado lo que es hoy. ¿Y qué es lo que es hoy? Cuéntanos, Wilfredo Sandoval, y claro, te damos la bienvenida a este programa después de claro speech. Buenas noches, Juan. Gracias por invitarme. De verdad que me siento muy honrado de que te hayas acordado de mí y que me hayas seleccionado para esta charla, ¿no? Porque la considero una charla muy, muy importante, muy interesante, de cómo el periodismo cambió todo esto, ¿no? Toda esta realidad, y ha permitido que se logre
la identidad lambayecana, que se logre incrementar el turismo, imagínate. O sea, han habido cambios muy, muy, muy importantes a lo largo de estas casi 4 décadas, ¿no? Desde que se descubrió el señor de Sipán. Y bueno, yo, bueno, afortunadamente, yo me hubiera gustado estar al momento en Chiclayo, al momento del descubrimiento. Yo no estaba como corresponsal en Loreto, en Iquitos, y luego después de unos años ya me, con estos cambios que el diario hacía, bueno, me trasladaron a Chiclayo, pero continué haciendo cobertura de muchos trabajos que hacían los arqueólogos. Los arqueólogos, después del descubrimiento, siguieron investigando, siguieron teniendo el apoyo, no solo del gobierno, sino también de organismos internacionales, ¿no? De la cooperación internacional, recuerdo. Y el trabajo fue continuado a la par que nosotros hacíamos la cobertura periodística, ¿no? Recuerdo que Luis Chero Zurita, que era el segundo de Walter Alba, ¿no? Era su brazo derecho. Tuvimos unas reuniones, tuvimos un acercamiento, ¿no? Con él y él continuaba haciendo trabajos en la misma huaca, que es la huaca rajada, que le llaman ellos, ¿no? Es un monumento, es un yacimiento arqueológico importantísimo, donde se descubrió el señor de Sipán, y luego de varios años fueron descubriéndose cerca de 15, más de 15 tumbas. Y ahí, bueno, las imágenes que estás mostrando son las del propiamente del hallazgo, ¿no? Ahí se ve a Lucho Chero con Walter Alba, con el cetro poderoso, ¿no? Las máscaras. Y bueno, eso fue un hallazgo comparado solamente con la tumba de Tutankamón, ¿no? En Egipto. Y los medios de todo el mundo hicieron cobertura. National Geographic fue también le dio muchos especiales a este hallazgo. Fue realmente un hecho de mucha trascendencia. Pero mira, recuerdo que hubo un pequeño detalle. Cuando estaba en proceso de descubrimiento, ya se había detectado la tumba. Recuerdo muy bien que eso nos contaba Lucho Chero y el mismo Walter Alba. Los arqueólogos, para evitar que se saque la tumba, porque ya se había descubierto, ya se sabía, ya se conocía, tuvieron que hacer guardia, tuvieron que pernoctar en la huaca. Todos ahí, sin Walter Alba con su Volkswagen viejito que tenía. Ahí hicieron un campamento, incluso en una reunión casi reservada, me dijo: mira, nosotros incluso estábamos con escopetas, con armas, porque si no, ¿para qué esas armas? Para repeler cualquier ataque de los huaqueros. Y después de eso, ya al día siguiente, en la madrugada, llegó la policía. Y ya se pudo realmente resguardar ya oficialmente la tumba, ¿no? Y hubo un incidente. Recuerdo que Alejandro Guerrero hizo público en realidad en la televisión un lamentable episodio, ¿no? En el que uno de los señores Bernal, que en paz descanse, fue alcanzado por un proyectil y murió. No, eso fue un hecho lamentable que un poquito perturbó este hallazgo, ¿no? Y para retomar, ¿no? Luego vinieron más descubrimientos. Nosotros cubríamos las primicias, bueno, como primicia estos descubrimientos. Y recuerdo que el arqueólogo Luis Chero, nosotros cubríamos la noticia, la publicamos el comercio a nivel nacional. ¿Y cuál era el resultado? Al día siguiente la gente venía a ver el hallazgo y ver cómo avanzaban los arqueólogos,
la excavación de la tumba, ¿no? Eso permitió, mira, permitió que vengan más turistas desde esa época, vengan más, se incremente poco a poco el turismo y permitió que luego de unos años, con el esfuerzo de Walter Alba y del mismo Lucho Chero, permitió que se construya un museo de sitio en la zona de Huacas Rajadas y Zipán, al costado del monumento, ¿no? Al costado del yacimiento arqueológico, donde hay varias pirámides truncas propias de la cultura mochica, ¿no? Ese fue un resultado, como te repito, ese fue un resultado de la labor periodística que nosotros hacíamos con bastante continuidad, ¿no? Ahí en las imágenes se ven la aparición de las orejeras, ¿no? Esas son las tumbas, la tumba principal, ¿no? Esta es una de las orejeras del señor, que representa al mismo señor de Zipán, que justo estas joyas se encuentran actualmente en el Museo Tumbas Reales de Zipán, que está en la ciudad de Lambayeque. Y eso es otro resultado, el Museo Tumbas Reales de Zipán es otro resultado de esta cobertura que hicimos también nosotros, contribuimos de alguna forma a que se construya esto, pero también ha sido un trabajo articulado de las autoridades, ¿no? Aquí tenemos al entonces presidente de la República, el señor, que en paz descanse, Alan García Pérez, está ahí con el prefecto de la región, Guillermo Vaca Aguinaga, el propio Walter Alba y sus colaboradores, ¿no? Y esto continuó, mira, aquí podemos ver escenificaciones del señor de Zipán, ¿no? En la propia zona, lo que ven al fondo es ahí están las pirámides. Ese lugar es Huacas Rajadas, Zipán. Huacas Rajadas, cuando ya se había descubierto, ya la tumba se estaba excavando, ¿no? Fue un proceso muy largo, fue la colaboración de los trabajadores fue muy importante, sobre todo que se identificaron con este hallazgo. Se comprometieron a cuidarlo con mucha responsabilidad y fue así como se pudo, para el país y para el mundo, se pudo lograr una tumba intacta. Una tumba intacta, imagínate, no, no, que no había sido perturbada. Y como detalle te cuento a propósito de las imágenes que están pasando, te cuento que también hubo una tumba, la tumba saqueada. La tumba saqueada estaba al costado de esta tumba del señor de Zipán y era muchísimo más rica que la del señor de Zipán. Se supone, bueno, las investigaciones luego revelaron que era un descendiente, un familiar directo, posiblemente el padre o el abuelo del señor de Zipán. Algunas piezas se conservan en el Museo Tumbas Reales, como un taparrabo, unas coronas de oro y plata, se conservan aún en el Museo Tumbas Reales. Fueron rescatadas por el FBI. De Estados Unidos, en Filadelfia, encontraron esto en manos de unos coleccionistas privados y se logró recuperar, repatriar al país y ahora se exhiben, ¿no? Y todo turista que viene puede observar estas joyas, que son re realmente una reliquia, ¿no? Son un verdadero tesoro que tenemos acá. Y bueno, para recapitular todo este proceso del señor de Zipán, Wilfredo, solo sí. para contextualizar un poco como en fechas, ¿no? Lo que tú dices, por ejemplo, con el periodista de entonces de Canal 5, Guerrero, era un informe para Canal 5 en el año 1996, me parece, ¿verdad? Sí, en esa fecha, sí. ¿No? Y en el año 97 empieza el descubrimiento ya y digamos, la protección, precisamente a raíz de esta denuncia, empieza la protección de la zona en que ya, digamos, se identifican como la zona de interés
por los arqueólogos, digamos, liderada por Walter Alba. Y claro, él mismo da testimonio que efectivamente tenían que dar disparos al aire porque la población inmediata que vivía de alguna Sí. manera del huaqueo, ¿no? Estaba muy interesada, sin duda, en aprovechar esas circunstancias. Pero como tú dices, efectivamente, el personal que laboraba con ellos, que eran profesionales para identificarse, como tú dices, en el tema, en el asunto y preservar. De otra manera, no hubiese, digamos, logrado tener lo que ahora puede disfrutar un estudiante escolar en su visita de trabajo o de asignación escolar, por ejemplo, en Lambayeque, o un turista, ¿no? Que ha leído mucho y seguramente, como tú dices, por la magnitud y la magnificencia. Y además, caso único, según lo que he leído, que se haya encontrado un, digamos, un cajón fúnebre, o sea, un cajón en el que no había hasta este momento caso similar, ¿no? Entonces hay detalles muy interesantes, lo que tú acabas de decir, que al lado había otro con mayor riqueza, que sin duda me imagino que la investigación continuará para establecer. Como tú dices, de repente es un familiar directo, pero ¿qué nos deparará el futuro cuando vengan las investigaciones y las certezas sean eso, más certezas, ¿no? Sí, efectivamente, el episodio sí, fue un lo que ocurrió, ¿no? Con el periodista Alejandro Guerrero y fue la participación de los trabajadores fue muy importante, fue clave para preservar la tumba. Si no hubieran estado ahí, es probable que la población de Huaca Rajada hubiera saqueado la tumba y no tendríamos el señor de Sipán. No lo tendríamos ahora en este momento, no gozaríamos de toda esta magnificencia, toda esta maravilla que es este contexto funerario de uno de los más importantes gobernantes de la cultura mochica. La verdad que ha sido la participación de Walter Alba y sus colaboradores ha sido muy, muy importante. Tenemos ahora los resultados son palpables, ¿no? Son tangibles, son resultados que ahora se pueden apreciar con mucha comodidad, pero al momento del descubrimiento o previo al descubrimiento, fue una situación bastante difícil que incluso estuvo en riesgo la vida de los trabajadores y de los arqueólogos. La policía llegó después, bueno, demoró un poco, ¿no? Eso, Juan, es parte de la historia. Historia de lo que aconteció en torno a este hallazgo, ¿no? Este programa, La Otra Caja de Pandora, lee tentativamente es Arqueología del Periodismo, precisamente porque es un trabajo de recordar y ordenarnos a veces y dar como testimonio directo, en este caso a los reporteros, los periodistas, en este caso Wilfredo, para que la generación nueva entienda que un trabajo sostenido en términos periodísticos a largo plazo. Es esto, ¿no? La recompensa emocional, si se quiere, la compensación del logro, de ese esfuerzo constante de denuncias, de coberturas, como logro final tangible, como dices, es la presencia, obviamente, del museo que pueden y los bienes que este resguarda, ¿no? Eso solamente es medible, palpable, tangible con el tiempo, porque de inmediato, digamos, es la noticia, ¿no? Es el trabajo noticioso, ya sea en carácter de denuncia o en su formato cultural, ¿no? Vamos a decirlo. Pero Chiclayo tiene más museos, o sea, Tipán, digamos, es, digamos, lo máximo, pero hay más museos en Chiclayo, ¿verdad? Sí, efectivamente, Juan, mira, tenemos acá 6 hasta 7 museos. Mira, el museo más importante y el que está a la altura de cualquier museo de Europa, de las ciudades más importantes de Roma, de París, es el Museo Tumbas Reales de Sipán. Ahora, tenemos también otro museo que es un poco más antiguo, que fue el origen de todo, el Museo Enrique Brunin, que está en la ciudad de Lambayeque. Y en tercer lugar de importancia tenemos el Museo de Sicán, que también corresponde a otro gobernante que bueno,
estuvo reinando en la zona del bosque histórico, el santuario histórico Bosque de Pomac, ¿no? En la provincia, en el distrito de Pitipo. Ese es el tercero. Luego tenemos ya otros museos que son museos de sitio, como el Museo de Túcume, el Museo Huacarrajada, tenemos el Museo Chotuna Chornancap, ya, y luego hay un otro museo en Ventarrón, que es en la zona arqueológica que está en el distrito de Pomalca. Y claro, Juan, el hallazgo de Sipán solamente es un ejemplo de lo que ocurrió, porque después han habido otros hallazgos que justamente, como trabajo periodístico, nosotros hemos seguido haciendo cobertura, difundiendo los hallazgos. Y bueno, por ejemplo, tenemos una serie de hallazgos en el bosque de Pomac, ¿no? Máscaras funerarias, contextos funerarios completos. Luego, en la zona de Chotuna Chornancap, se descubrió la sacerdotisa de Chotuna Chornancap. También una tumba intacta que así a simple vista parecía un pequeño montículo donde había un poco de basura, pero en realidad guardaba un tesoro valiosísimo, y que hoy está en las salas del Museo Enrique Bruning, ¿no? Ahí se exhiben las joyas, las orejeras, narigueras, cetro. El cetro de la sacerdotisa fue una portada del diario El Comercio, una de las más importantes portadas, que incluso, mira, como detalle, yo recuerdo que me comentaban en el diario, cuando nosotros íbamos a las convenciones, me comentaban que cada vez que publicábamos un hallazgo o una portada de estos descubrimientos, las ventas del periódico subían. Imagínate. O sea, las ventas del diario a nivel de Lima, que es lo más fuerte, y en todo el país, las ventas subían, como de verdad que subían un porcentaje importante. Me lo reveló el colega que ahora, bueno, trabaja en el estado, Martín Huancas. Y así varios descubrimientos que se han ido registrando también en otros lugares, ¿no? En Túcume, y bueno. Como detalle, bueno, nuestro trabajo fue reconocido, y recuerdo que en un determinado momento nos dieron el premio Padre Urías al mejor contenido cultural por la cobertura que nosotros hacíamos, ¿no? Y esto, pues, nosotros lo hacíamos como parte de nuestra labor, de nuestra responsabilidad, pero después de unos años recién se observan, se pueden visualizar los resultados, ¿no? De este trabajo que se hizo, pues, hace varias décadas, ¿no? Ahora ya todo está en los museos, está todo para que el turismo nacional e internacional puedan visitarlo, ¿no? Esto que todavía estás pasando son los son, ahí están las los el protector coxal de oro y plata, ¿no? Ahí se ven. Las otras son sonajeras. El que está en las imágenes es Lucho Chero, que es un arqueólogo que actualmente también ya está jubilado, y bueno, pero su trabajo fue muy, muy importante, ¿no? Estas joyas son parte del ajuar, ¿no? Del ajuar funerario. Hay decenas, cientos de joyas que están en exhibición, pero también, Juan, hay muchísimas joyas, muchísimos objetos que están guardados en almacén. Esto, lo que corresponde en las imágenes que vemos, corresponde a la construcción del Museo Tumbas Reales de Sipán, en Lambayeque. Ahí es donde se empezó, y ahora la siguiente foto es cómo quedó, ¿no? Cómo quedó y cuánta gente viene. El Museo Tumbas Reales de Sipán es el más visitado de todo el norte, si se quiere decir. No es una exageración, Juan.
Solo para contextualizar, lo que he leído es que digamos, la arquitectura del museo corresponde a la arquitectura precisamente del mismo señor Zipán, o sea, mejor dicho, el concepto Sí. urbanístico de época. Es una el museo tiene la forma de una pirámide trunca, con su rampa. Lo que ves ahí al inicio es la rampa, que así son las pirámides acá, las pirámides de la cultura mochica, son así, de esa forma. Son iguales, son idénticas, ¿no? Se hizo un modelo que el doctor Alba y un arqueólogo muy conocido lo diseñó. Y quedó muy bien, ¿eh? Quedó muy bien. Este museo es una joya realmente. No hay otro museo como este en todo el norte. No, no, no tenemos, solamente está en Lambayeque este museo. Y cuando los turistas programan sus viajes a Chiclayo, vienen por arqueología y por gastronomía. Ha despertado el interés internacional de un tipo de turismo, porque digamos, el que le interesa ir a museos es alguien educado mayormente y, digamos, gasta, ¿no? No es digamos, no de austeridades. Pero también me imagino que localmente ha fortalecido y como decía al principio, ha generado una suerte de consolidación de la propia identidad de sus orígenes, ¿no? Como tú acabas de mencionar, efectivamente, corresponde a la cultura pre-inca mochica, ¿no? Que hay, digamos, toda una historia seguramente por aprender nosotros mismos, porque el trabajo periodístico a veces desde lejos, pues sabemos la cosa noticiosa, ¿no? Lo que está en rojo. Pero lo que no se ha escrito ya a veces ni siquiera lo buscan interesar, lo que sea pues un mandatorio en términos de asignatura. En ese sentido, ¿cómo se mueve, cómo de alguna manera influye en la vida local, la parte del turismo, estos museos? Sí, Juan, mira, hay dos aspectos que todos estos hallazgos, bueno, teniendo como prioridad el señor de Sipán, hay dos aspectos que se han fortalecido. Uno, la identidad de los lambayecanos. El lambayecano se siente orgulloso, se siente muy contento de que hayan descubierto o que haya reinado en esta zona un señor tan poderoso como el señor de Sipán. Y en el otro aspecto, ya en el aspecto más social y económico, es el fortalecimiento del turismo. Las cifras de la Gerencia Regional de Turismo y Comercio Exterior revelan que el turista que viene a ver principalmente el Museo Tumbas Reales de Sipán. Y a veces no tiene mucho tiempo, Juan. A veces ahí está, ahí tenemos al museo. No tiene mucho tiempo porque a veces viene por 2, 3 días y solamente un día lo utiliza para ir al Museo Tumbas Reales de Sipán, que está en Lambayeque, no está en Chiclayo, está en la provincia de Lambayeque, en la ciudad de Lambayeque. Y bueno, como te decía, el tema de gastronomía, que también está en Lambayeque y en Chiclayo también está. Y bueno, esos son los dos aspectos que son el resultado de este hallazgo, no solo del hallazgo de Sipán, sino de los demás. De los demás descubrimientos. Y si el turista tiene un poco de tiempo, también visita los demás museos, ¿no? Porque ahí tenemos a otro de los personajes. Este es el viejo señor de Sipán, tengo entendido, sí, es el viejo señor de Sipán, que es más antiguo que Sipán, que se descubrió después, ¿no? En la misma Huaca Rajada, ¿no? En la zona, en el yacimiento arqueológico. Tenemos ahí la casa Sipán, donde están la élite, ¿no? Donde están los gobernantes, ¿no? Con sus súbditos y turistas que llegan en miles de cantidad, en miles de turistas llegan a ver este espectáculo, ¿no? Wilfredo, como este programa o especial de este programa es arqueología del periodismo, efectivamente, investigando
Tanto el periodismo como la arqueología y los museos no solamente facilitan la narrativa, no solamente preservan digamos, la historia, también generan, digamos, y construyen esta identidad, cada uno en su campo. Pero lo interesante en todo caso, como ejemplo, es cómo un trabajo sostenido en el tiempo podemos ver resultados concretos. Cosa que no ha sucedido en otras áreas, es lamentable, ¿no? Por ejemplo, por decirte solamente, en el norte, como en todo el país, cada año cíclicamente tenemos problemas de inundaciones, ¿no? Y no tenemos, vamos a decirlo, medianamente, digamos, trabajos avanzados en la prevención, siquiera, no sé, pues haciendo un dato o cálculo estadístico, 20, 15, 30, 50, que uno fuera, alguno de esos porcentajes. Pero cada año tenemos las mismas consecuencias. No sé si se llevará una estadística en el sentido que cada año los daños sean en la misma proporción, en la misma dimensión, porque nunca se hace nada sostenidamente, ¿no? Sí, efectivamente, con esto del fenómeno del Niño, Juan, todo el norte se ve afectado. Las pérdidas cada año son mayores y se repite. Cada vez que hay un fenómeno del Niño es lo mismo. Parece que no se tomara ninguna medida, no se hace ninguna obra, una obra pues que te permita sostener o evitar desbordes del río, de los ríos, principalmente de varios ríos que crecen acá mucho y se desbordan, ¿no? Los resultados son los mismos, los daños son todos los fenómenos del Niño son igual. No hay obras que sean a largo plazo, una obra bien ejecutada que permita contener la fuerza del agua. Los daños son millonarios, ¿no? Millonarios. El gobierno destina muchísimo dinero y a veces hacen obras en las cuencas, pero no sirven de nada, solamente tratan de desplazar tierra a un lado y hacer ahí algunas maniobras que no son realmente obras, no son obras de gran envergadura, ¿no? Para sostener, para evitar el desborde del río. Y eso es siempre. Nosotros como periodistas cubrimos eso, cubríamos eso, y siempre los resultados eran los mismos. Las personas damnificadas, las casas destruidas, los caminos, las carreteras cortadas, eso es muy conocido, ¿no? Y bueno, los resultados son negativos en este caso, ¿no? Sí, es lamentable, precisamente decía la mención en ese sentido, cómo es que una cosa es, por ejemplo, como ponemos como ejemplo del trabajo periodístico sostenido en el tiempo, ya sea como cobertura de noticias, ya sea como informes, investigaciones. Como resultado tienes un flamante museo, una construcción, digamos, lo que acabas de comentar, identidad y fortalecimiento, digamos, como destino turístico después del Machu Picchu, ¿no? Pero como digo, el esfuerzo, no solamente el periodismo, ¿no? Desde su trinchera, vamos a decirlo, pero también obviamente es esfuerzo del sector del Estado, pero más por el empuje de la inquietud de las empresas privadas y organismos internacionales, ¿no? Cosa que no, digamos, están ausentes en las otras quehaceres más cotidianas, más hogareñas, vamos a decirlo, ¿no? Más locales, que corresponden a los gobiernos regionales, a las autoridades inmediatas locales, ¿no? Que solamente están bajo su administración y gestión y sin resultados, como digo, ¿no? Es lamentable. Bueno, no queremos que esto sea un espacio de lamentaciones, pero requiere sin duda el esfuerzo. No desmayar, no, digamos, no frustrarse en los trabajos del periodismo de hoy, ¿no? Que lo están haciendo muchos colegas, ¿no? Pero de repente requieren otros mecanismos, otras formas de presionar a estos sectores, ¿no? En este caso, digamos, autoridades locales, ¿no? Que son los responsables de gestionar lo que acabamos de comentar, en el caso, digamos, del fenómeno del Niño. Por decir un ejemplo, ¿no? Podríamos sacar N ejemplos, lo único que estamos tocando es los extremos, ¿no? Un logro,
el trabajo sostenido en largo plazo con una visión de Estado, vamos a decirlo. El Museo Señor de Zipán, el descubrimiento, la recuperación, la repatriación de bienes, ¿no? Y tenemos como resultado lo que estamos comentando. Y por otra parte, lo que decimos, el abandono absoluto, a pesar de campañas sostenidas, de denuncias periodísticas de inundaciones, del abandono, de los malos trabajos, y seguimos teniendo el mismo problema. Eso en realidad un poco frustrante para uno, ¿no? Sí, es lamentable. Muchas veces se nota la ineficiencia de las autoridades. Y mira, te comento un detalle que para que lo conozcan. El descubrimiento del señor de Zipán luego dio, bueno, generó la creación de una entidad que se llamó una unidad ejecutora. Pero esta unidad ejecutora fue utilizada con fines políticos. Se creó y se le daba empleo a la gente del partido de la Estrella, ¿no? Por no mencionar el nombre, ¿no? Entonces, eso hasta ahora incluso hay funcionarios, personas que siguen trabajando desde esa época hasta la fecha en entidades relacionadas con la arqueología, con los museos, con cultura, ¿no? Eso es un poco la parte negativa y bueno, se utilizó con fines políticos. En algunos casos, ¿no? Este es su programa, La Otra Caja de Pandora, conversando con Wilfredo Sandoval, arqueología del periodismo, diríamos, porque es precisamente la historia del quehacer periodístico que empuja, digamos, que motiva, que de alguna forma denuncia, en otras veces alerta y en otro momento de repente acompaña precisamente en términos de campaña periodística. Esfuerzos como estos que tienen un resultado final, el señor de Zipán y el museo. Sí, bueno, quiero agregar algo en realidad de lo que hemos conversado. Quiero expresar que me siento muy contento de haber contribuido a que este resultado a través de nuestro trabajo periodístico se haya convertido en un logro, en un cambio social para la sociedad, en un cambio para la sociedad lambayecana. Me siento muy orgulloso de haber contribuido, puesto un granito de arena en este logro tan importante para toda la región norte, ¿no? Porque el norte se identifica con el señor de Zipán. Eso es lo que quería expresar, Juan. Cuidado que se enojen lo de la libertad. ¿Ah? ¿La libertad también tiene lo suyo o no? Forma parte de la cadena, digamos, de influencia de Mochica, pero también Sí. tiene, ¿no? Tiene la señora de Cao también, ¿no? Que también es otro barco, Claro. vamos a decir, arqueológico y cultural, ¿no? Es verdad, pero el señor de Zipán, la magnitud del señor de Zipán es muy, muy importante, muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. También ellos tienen lo suyo, claro, también tienen lo suyo. Este es el programa La Otra Caja de Pandora. Estamos conversando con Wilfredo Sandoval, periodista, comunicador social de la Universidad de Piura. Actualmente, como os comentaba al principio, área de comunicaciones y responsabilidad social en Olmos, el proyecto Olmos, ¿verdad? Sí, Para bueno, los que no saben, Olmos es tema de regadío, ¿verdad? es irrigación Olmos, es una zona Irrigación, del bueno. proyecto de irrigación Olmos. Claro. Para la gente que no sabe, que está viendo el programa del exterior, cuando hablamos de irrigación de Olmos, quiere decir que hay un trasvase de agua que viene desde la sierra del norte hacia la costa, ¿verdad? Y porque la costa del norte es Sí, bastante sí. seca, vamos a decir, desierto o seca más bien, y necesita un nivel mayor digamos, de regadío. Para eso hay proyectos. Chavimochic, Olmos es otro, para generar, digamos, productivamente el norte en términos de agrícola, que hay bastante y es parte, digamos, de la economía del norte, ¿no? O sea, para productos de exportación, ¿verdad, Wilfredo? Sí, efectivamente, Juan, mira, el proyecto Olmos implicó la construcción de un túnel para trasvasar las aguas del río Huancabamba que se perdían en la cuenca del Atlántico.
Entonces, el agua actualmente se trasvasa por ese túnel de 20 kilómetros de longitud y llega hasta las tierras de Olmos. Ahora, esta zona es un emporio importantísimo. Se siembra mucho el arándano en este momento, que es la fiebre el oro azul, ¿no? Y bueno, uvas, palta en cantidades enormes, ¿no? El proyecto solamente produce para el mundo, no produce para el Perú, para Lambayeque o para el mercado local. Toda la producción se va al mundo, a Europa, a Estados Unidos, al Asia, imagínate, están llegando al Asia. Y los resultados que se están teniendo, salvo el último año que hubo, pues lo de Yaku, que afectó muchísimo, las temperaturas no permitieron que haya producción. Después los resultados son óptimos, en realidad son muy, muy importantes, ¿no? Como te digo, ahorita el 70% de las exportaciones de Lambayeque salen del proyecto Olmos. O sea, ahorita hay un resultado extraordinario, formidable. Esto es el programa La Otra Caja de Pandora, conversando con Wilfredo Sandoval. Wilfredo, vamos a seguir hablando sobre arqueología del periodismo y continuamos con un material que es, digamos, fruto de tu esfuerzo y ya nos contarás qué sacrificio hiciste para determinado tipo de coberturas. De lo que hemos hablado, las pequeñas historias detrás de la gran historia. Sí, Juan, efectivamente hay muchas anécdotas, ¿eh? Bueno, para empezar, quiero comentarte que por la amistad, la amistad que tenemos, he abierto mi archivo histórico. Este archivo lo tengo ahí con estas imágenes que muy pocas difundidas, salvo en el comercio que publicó parte de ellas, ¿no? Pero no todas se han publicado. Sí. Estoy pensando en hacer una exposición fotográfica, pero ese es otro tema. Bueno, entonces hay muchas anécdotas en torno a la cobertura periodística de estos hallazgos. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un cuchillo ceremonial y lo que ves de dorado es una máscara funeraria. Es una máscara, no sé si recuerdas, la cultura Sicán o Lambayeque tiene unas máscaras de ojos alados, ojos así. Tipo alado, jalado, ¿no? Alado, tipo ala, tipo una ala, ¿no? De un ave. Estas máscaras, esta es una de las máscaras que se encontró cerca de Huaca el Oro, en el bosque de Pomac. En el corazón del bosque de Pomac hay una zona donde hay pirámides. El bosque tiene 6.500 hectáreas. Pero en el centro del bosque hay unas pirámides donde hay tumbas, y en una de esas tumbas se encontró esta máscara. ¿Y cuál es la anécdota de la cobertura? Bueno, nosotros como estábamos muy pendientes de los hallazgos, estábamos ahí molestando todo el tiempo a los arqueólogos, en una de esas nos dieron el dato de que habían descubierto esta máscara, ¿no? Y nos fuimos. Pero, ¿qué pasó? Los periodistas, otros colegas también se enteraron, pero yo ya había estado ahí, ya había hecho el registro, había fotografiado todo, ya estaba de regreso, ¿no? Y bueno, los arqueólogos a veces son muy celosos y bueno, siempre le dan preferencia, le daban la preferencia al comercio porque sabían que esto iba a repercutir a nivel internacional y en todo el país, ¿no? Entonces, los colegas periodistas no sabían cómo llegar allá. Entonces, yo recuerdo que me dio mucha, mucha pena que yo ya estando, me regresé con los arqueólogos en la camioneta y los colegas iban desesperadamente, iban caminando hacia la zona donde era el hallazgo para tratar de hacer registro, de hacer alguna cobertura, porque ya se habían enterado, ¿no? Ya, incluso ya sabían. Y bueno, al final creo que no les permitieron el acceso, porque
porque ya era tarde, eran eso de las 4, ya habían cerrado, ya no, ahí no entraba nadie, ya había terminado la jornada, ¿no? Y como esas coberturas, Juan, yo un poquito que me gané la ojeriza de muchos colegas, ¿ah? Porque decían, no, ¿por qué le dan la preferencia a Wilfredo? Siempre tiene las primicias, siempre le dan las tumbas, los hallazgos, pero no era eso solamente, era gestión también que hacía. No era que ya me ponían en bandeja de plata, me ponían todos los descubrimientos, no. Yo tenía que estar atrás buscando, averiguando y caminando, yéndome a los sitios a ver si encontraba, ¿no? Claro que a veces algunos datos me pasaban algún arqueólogo, ¿no? Pero yo recuerdo que la gente, cuando salían mis portadas en el comercio, decían, oye, no, ya mucha preferencia le dan al comercio y se iban contra el director del museo o contra la persona que estaba a cargo del proyecto, ¿no? Cosas así que bueno, pero al final no me gané la enemistad, ni siquiera no tuve problemas con los colegas. Este es un entierro que se encontró en el mismo POMAC, en la zona arqueológica en Huaca el Oro. El investigador es un investigador japonés. Hay una misión japonesa que llega todos los años a POMAC. Por ejemplo, eso, mira, la misión japonesa llega todos los años. Yo ya lo sabía, yo ya sabía, pero los demás colegas, bueno, no averiguaban eso, ¿no? Y lo pasaban por alto y cuando yo lanzaba una primicia, entonces ellos reaccionaban. No, ¿por qué le dicen solo a Wilfredo? Nada más le dan la preferencia. Pero no era eso. Yo también tenía que andar averiguando, ¿no? Mi labor periodística no me iba a quedar dormido tampoco, ¿no? Eso es un pequeño hallazgo, ¿no? No es muy significativo, aunque los arqueólogos consideran que son todos muy importantes, ¿no? Estas son los huacos de la cultura Lambayeque, el huaco rey, ese es el huaco rey, el famoso huaco rey, son lo más selecto de la cerámica de la cultura Lambayeque, de la cultura Sicán o Lambayeque. Son joyitas, son que están en exhibición. Ahí lo ves, bueno, enterrado todavía, semi enterrado, pero cuando están en vitrina son una verdadera joya, son para tomarse fotografías con ellos. Aquí también otro contexto funerario, hay varias tumbas, ¿no? Si ves tú en cada grupo de trabajadores hay algunas tumbas. Para comentarte, hablando de este tema de POMAC, Juan, mira, en la zona de POMAC cruza el río La Leche y en el cauce, debajo del cauce, hay muchísimos vestigios todavía por investigar. Debajo, ¿eh? Debajo del cauce, porque el río ha cambiado su curso y pasa por la zona arqueológica, pasa por un cementerio. Entonces, como las tumbas están muy profundas a veces, bueno, ahí están sobreviviendo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero los vestigios están ahí presentes todavía, Juan. Si el gobierno o la cooperación internacional les da financia proyectos, ahí pueden haber muchísimos, muchísimos hallazgos. Esta es la máscara funeraria. Si tú ves en la parte, ves, no sé si ves los ojos alados, ahí, acá, arriba, más 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 arriba, ahí están los ojos, claro, esos son los ojos alados. Y lo que ves abajo es un pectoral, que es de las famosas estas espóndilus, de los espóndilus, ¿no? Que son del Caribe, del mar, ¿no? Del mar Caribe, del océano, que son verdad, solamente son distintivos de los gobernantes, ¿no? De los principales gobernantes. No lo puede tener un ciudadano o una persona común de la cultura, ¿no? Sí, mira, ahí estoy observando y se ven los ojos alados. Esto es en otro contexto funerario. Aquí ves el arqueólogo Juan Martínez,
No sé si en la parte alta de la foto ves también un conjunto de cerámica y lo de acá también es un poco más, esto es Chimú, es un poco más, más reciente, ¿no? Porque en los contextos funerarios se superponen varias culturas, ¿no? Hay desde la época, pues, en algunos casos hay Chavín, luego hay Mochica, hay Lambayeque, y luego hay Chimú, y luego hay hasta Huari, ¿no? Hasta Huari hay, o sea, de las culturas más recientes, ¿no? Este es un cuenco muy importante que contiene muchísima información, es una S, ¿no? Es una iconografía, ¿no? Aquí hay toda una historia en este cuenco. Es un cuenco de plata. Es la parte de abajo, ¿no? La base. Es como un cuenco, pero es como un hace hace la hace hace el, se asemeja a un recipiente ceremonial. Eso es muy, muy valioso. Y actualmente ya está restaurado y se puede ver en los museos. Estas son las orejeras de la sacerdotisa de Chotuna Chornancap, de oro. Es de oro. Esto también lo lanzamos en exclusiva en la portada del comercio. Y imagínate. Coincidió con la realización de un directorio aquí cuando ya funcionaba la planta del comercio, ¿no? La planta del comercio que actualmente está en el distrito de La Victoria, en Los Incas, en la calle Los Incas, aquí en Chiclayo, ¿no? En la ciudad de Chiclayo. Luego tenemos más, ¿no? Tenemos otras, No, sí, otras joyas, ¿no? Sí. solamente para los que están viendo el programa, no se pierdan en lo que acabas de mencionar. Tú has sido editor, no solamente corresponsal, sino editor de la edición del norte cuando el comercio tenía ediciones en el norte, ¿verdad? Sí, fue un Y momento, además, sí. el diario tiene planta, o sea, una imprenta instalada en el norte, en este caso en Chiclayo, Sí. ubicada en el distrito de La Victoria, y tú acabas de decir la calle. Ahí tiene hasta ahora operando una imprenta que imprime la versión que se distribuye en el norte, ¿verdad? Es una rotativa que hay acá muy, muy, de mucha capacidad. Sí, y por último, solamente cuando Wilfredo habla de estas excavaciones, e incluso, vamos a decirlo primordialmente, del señor de Zipán, en la primera parte de esta conversación hemos visto una serie de fotos que es en realidad del mismo museo del señor de Zipán, y esta segunda parte, como hemos aclarado, es material que ha trabajado Wilfredo en sus diferentes momentos de cobertura de esto que llamamos arqueología del periodismo, y que en verdad no solamente es un esfuerzo de trabajo, digamos, periodístico, pero sobre todo es un seguimiento que él acaba de mencionar, detalles que a veces olvidamos o no enseñan adecuadamente a las nuevas generaciones. ¿Cómo guardar, si no en secreto, pero por lo menos en una agenda personal, ciertas actividades rutinarias? Como tú acabas de decir, ¿no? Ellos vienen cada año, ya tengo nota. ¿En qué periodo viene? Viene más o menos, tengo que estar alerta, ¿no? ¿No? Y no dejarse al olvido y en fin. Pero esas son, digamos, quehaceres que a veces se aprende digamos, con los golpes, ¿no? Con los Sí, con los años, viejos sí, colegas, pues. ¿no? Sí, sí, Pero sí. lo que me interesaría o nos interesaría es no solamente esto que acabas de comentar, los esfuerzos. En algún momento, algo que no hemos comentado, es que gran parte de las coberturas, vamos a decirlo, no las coberturas, sino el interés como medio muy potente ha sido National Geographic, sobre todo con el señor de Zipán, y otras, digamos, otras investigaciones arqueológicas que han tenido resultados maravillosos. Y ellos se guardaban la primicia, ¿no? Algo de eso también he escuchado, obviamente, por versión personal que sacaremos en otro especial, con otras excavaciones, pero en este caso específico con el señor principal, ¿tú tuviste algún, digamos, percance en esa inquietud
de periodística, de querer lanzar primero y que te dijeran, no, hay que esperar que lo publique en National Geographic o algo así? No, no, mira, Juan, un poco para contarte, nosotros hemos tenido la oportunidad de lanzar primicias antes que lo haga National Geographic o, por ejemplo, la televisión japonesa. Ya, nosotros, como estábamos muy cerca, estábamos en el lugar, ¿no? Prácticamente estábamos pues en la misma provincia, si quiere decir, ellos están no sé, en Estados Unidos, en Japón, ¿no? Entonces nosotros conseguíamos esa información y luego ellos ya venían y hacían un poco más detallados sus documentales, ¿no? Sus producciones periodísticas. Pero sí, nosotros hemos tenido la suerte de adelantarnos como medio, ¿no? Y el medio lo rebotaba al mundo. Eso es lo que ocurría, ¿no? Recuerdo que yo fui, me enteré de que el comentario era, oye, han descubierto un nuevo señor de Sipán en Úcupe. Un nuevo señor de Sipán han descubierto. Entonces, ¿qué hice yo? Yo lo único que hice fue salir disparado al lugar y tratar de estar en el mismo, en la misma, en el, en la misma tumba, ¿no? Recuerdo que el arqueólogo me dijo, yo ya conocía la zona, ¿no? Entonces me dijo, no, mira, ¿sabes qué? No, ya estamos viernes ahorita, no, vente lunes. Y ya con la experiencia que uno tiene, ya alista su cámara, pa, 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 y unas 5 fotos, 6 fotos, y ya pues con eso me regresé. Entonces le pasé al diario las fotos. Y lo sacaron en la portada, una foto, recuerdo que fue una foto vertical, que abrió la página, ¿no? Que abrió, perdón, la portada, que abrió el diario, ¿no? Y era viernes, entonces salió el sábado. Y ya para el lunes, ya recién, convocaron a una conferencia de prensa, los medios nacionales e internacionales, porque, como decían, ¿no? La volada era de que habían descubierto un nuevo señor de Sipán. Y bueno, terminó siendo un señor más o menos gobernante de otra zona, equivalente al señor de Sipán, ¿no? No, no fue de la misma magnitud. Ahí está la foto del doctor Alba. Ahora él es consejero regional. No sabía. Sí, él es consejero regional y bueno, está muy activo. Recién una universidad, mira, ha inaugurado un laboratorio o una sala dentro de sus instalaciones con el nombre de Walter Alba. Imagínate la magnitud que tiene el investigador, ¿no? Y es muy reconocido. Lamentablemente el Estado no lo ha tratado muy bien, no siendo un personaje que tanto le ha dado a la cultura, no le ha dado condiciones. Lo jubiló y creo que no tiene ni casa propia, ¿no? Y ha tenido que, bueno, los amigos a veces le hacen donaciones. Por ejemplo, un investigador japonés le regaló un carro que hasta ahora lo tiene, ¿no? Y que lo usa hasta ahora, ¿no? Una camioneta. Qué pena lo que comentas, Wilfredo. En verdad pasa algo semejante con diferentes, vamos a decirlo, personajes de mucho valor cultural que han aportado al país en diferentes maneras, ¿no? Y en este caso, Walter Alba, de su investigación y de la forma en que defendió, arma en mano, literalmente, Sí. preservar, los bienes que guardaba. Vamos a decirlo, en este caso, la zona arqueológica. Wilfredo, ¿y tú cómo, vamos a decirlo, como chiclayano, cómo te identificas tú, chiclayano, lambayecano, Mira, sanmarinano, ya que has la recorrido verdad que el país? yo soy de origen piurano, o sea, de nacimiento yo soy piurano. Pero aquí en Chiclayo ya tengo casi 30 años, imagínate. Ya yo me identifico con Chiclayo, con la cultura, con su gastronomía. Lamentablemente hay muchas personas que vienen de otro sitio, pero traen costumbres negativas, ¿no? En vez de mejorar, ¿no?
Uno de ellos es el problema de la basura, ¿no? Es terrible, es terrible. Aquí en Chiclayo es terrible. Bueno, no ha avanzado en ese aspecto Chiclayo mucho, ¿no? Pero sí, yo me identifico como norteño, ¿no? Norteño porque me interesa mucho la cultura de mi propia, bueno, de la región donde nací, que es Piura, ¿no? Tienen los tallanes también, los mochicas llegaron hasta Piura, hasta todo Piura. A Tumbes creo que no, pero hacia el sur llegaron también hasta Ancash, no, incluso más, hasta Ica. Toda esa zona fue la zona de influencia de los mochicas, ¿no? Fue muy amplio, un imperio muy poderoso. Sí, sin duda, así dice la historia. Y estamos hablando, según lo que he leído, 200 o 300 años después de Cristo, ¿verdad? Sí, aproximadamente estamos, sí, son varios siglos, ¿no? Es muy antigua la cultura. Ahora, en lo que poco que he leído sobre el señor de Sipán, no hay una precisión en la, bueno, precisión, precisión, seguramente no, pero los cálculos de su edad, hay una diferencia casi de 10 años. Eso es lo que me sorprende. El ministerio en su página web habla de 30 años promedio, que es sorprendente para ser un gobernante de 30 años, ¿no? En ese tiempo. Digo yo, no sé, habría que saber, ¿no? De repente era posible, ¿no? Hoy en día, con nuestra mentalidad de esta época, decir que sea gobernante a los 30 años es pues algo sorprendente, que fuera de lo común, ¿no? Y otras investigaciones, o mejor dicho, otras historias que he leído hablan de 40 años. ¿Tú más Sí, o menos Juan. qué referencia manejas? Claro, Juan, mira, la edad que ponen está en ese rango, entre 30 y 40 años, pero recuerda que él pertenece a una dinastía, a una élite. Es decir, los padres le iban sucediendo, le iban entregando el trono a sus descendientes, ¿no? A sus hijos. Entonces, es probable que haya sido un gobernante joven, el padre seguro tenía. Se enfermó, tenía algunos problemas y le cede el lugar a su hijo, ¿no? Es una dinastía en realidad, es una élite, ¿no? La que gobernaba. No, no es que cumplan ciertos requisitos para poder ser gobernante. O sea, eso sí podrías tener esa explicación que dan los investigadores. Y otra cosa, la edad. Se ha sacado después, recuerdo que nos informaron eso, se sacó analizando los dientes, analizando el tipo de comida, el tipo, lo que encontraron en las tumbas, ¿no? Se hicieron exámenes científicos, ¿no? Al respecto, y esos fueron los resultados. Este es el programa La Otra Caja de Pandora, desasnándonos con el conocimiento de Wilfredo Sandoval. Bayona. ¿Bayona de dónde es este Wilfredo, el apellido? Bayona es del norte, ¿eh? Bayona es del Bajo Piura, es de la zona de a ver, Sechura, La Unión, La Arena, por esa zona, ¿no? Pero el nombre, el apellido Bayona hay una ciudad que se llama Bayona, una ciudad en España. Entonces, por ahí está el origen, bueno, ya eso ya no lo he podido, cuando vaya a España podría ir a conocer y averiguar más de mis raíces, ¿no? Wilfredo, te agradezco la paciencia, la tolerancia y esta aventura de los especiales de La Otra Caja de Pandora, en este caso, arqueología del periodismo. Arqueología del periodismo porque no solamente es un trabajo en historia en términos de antaño, digamos, son 10, 20, 15, dependiendo del ejercicio periodístico, ¿no? Hay periodistas dedicados 40, 50 años y luego se jubilan, y quizás nunca se jubilan. En este caso en específico, Wilfredo está directamente desde el año 2000 haciendo trabajo periodístico de antes. A ver, no, antes. Ya como te digo, acá yo tengo 30 años acá y desde que llegué empecé porque me gusta la historia, ¿no? Y entonces la arqueología nos revela la historia, nos revela las cosas anteriores que ocurrieron, ¿no? Los antecedentes, cómo fue la gente antes, ¿no?
Entonces, ni bien llegué, yo empecé, recuerdo que me fui, me presenté al Museo SICAN con el doctor Walter Helera, ¿no? Walter Helera es el director actualmente del Museo SICAN, ¿no? Que está en Ferreñafe. Y bueno, ahí nos conocimos y me entró la curiosidad, me maravillaron. La verdad que te confieso, me maravilló el oro de las máscaras, de los brazaletes, de las joyas, ¿no? De las narigueras, de las orejeras. Pero también la cerámica, porque reflejan en los diseños, reflejan la cultura. No es, tiene un significado eso, todo lo que se hizo, la orfebrería, la cerámica, todo refleja la cultura, la forma de ser de estos pobladores antiguos, ¿no? De estas culturas prehispánicas. Por eso es que desde que llegué a Cachiclayo, yo empecé, no sé, me llamó mucho la atención y todo lo veía en noticia por ese lado, salían primicias, salían, y de verdad que ahí un poco me gané la antipatía de algunos colegas, pero no, después quedamos en buenas condiciones, Bien. no, no, no nos peleamos. Se agradece, Máster. Es un placer haberte escuchado y haberte, después de tiempo, habido oportunidades, ojalá, de seguir hablando sobre estos temas que son la historia, que de alguna manera, como tú acabas de comentar, has puesto tu grano de arena sumando a la historia, consolidar la historia, fortalecer los proyectos con el apoyo del periodismo y que los frutos lo vemos, ¿no? Lo vemos y ojalá diéramos frutos semejantes en otras áreas, ¿no? Pero en este caso específico y este programa se ha interesado en reconocer el trabajo periodístico a largo plazo, sostenido, y el mejor ejemplo, sin duda, es lo que se ha logrado con descubrimiento, sostenimiento y establecimiento de un museo finalmente, y todavía siguen, digamos, la arqueología en este mismo tema, con el señor de Sipán, y se ha establecido ya el museo, como todo el mundo sabe, pero si no recuerdan, y Wilfredo no me dejará mentir, que este 20 de julio es los 40 años de descubrimiento y 20 años, si no me equivoco, digamos, de la inauguración del museo del señor de Sipán. Sí. Este programa ha sido dedicado precisamente al trabajo periodístico sostenido, con logros concretos, y este es uno de ellos. Se te agradece, Wilfredo, por tu paciencia, tu tiempo, y como tú dices, haber recopilado y abierto tu cofre de recuerdos, o la otra Sí, caja sí. de... Sí, Juan, sí, yo tengo una caja de Pandora también como tu programa, ¿eh? Tengo ahí guardado bastante material. Y bueno, mira, ¿sabes qué? Para ser un poco más preciso, son 37 años los que se van a cumplir, ¿ya? 37 años, casi 40 años, casi 4 décadas, pues ya estamos cerca, ¿no? Y es prácticamente lo mismo, ¿no? Y bueno, para despedirme, yo de verdad que me siento muy reconfortado de haber participado en tu programa. Gracias por la invitación y a todo Lambayeque, le di parte de mi trabajo, parte de mi trayectoria periodística, y ahora se ven los resultados, ¿no? En estas magníficas obras, magnífico desarrollo del turismo, desarrollo de la gastronomía, porque van de la mano, ¿no? Van de la mano la arqueología, la gastronomía, el turismo. Ahora se ve muy, las autoridades, tienen ya todo servido, ¿no? Lo que falta es hacer gestión y promover más el turismo, darle más importancia a las zonas arqueológicas, que ahorita no hay ningún proyecto de investigación en marcha o realizándose. Y si lo hay de la misión japonesa. La misión japonesa viene con su propia plata. Ellos no tienen plata del Estado peruano. Ellos vienen porque lo financia universidades de Tokio, de Estados Unidos, ¿no? Eso es un poco cuestionable porque aquí debería haber el Ministerio de Cultura, a ver, preguntémosle, ahorita preguntémosle, ¿qué proyecto arqueológico hay en Lambayeque financiado con plata del Estado peruano?
Ahorita no tengo conocimiento de que haya ninguno. Y aquí hay muchísimos yacimientos, hay para investigar. Lucho Chero me comentaba la vez pasada que lo encontré, me dice, Wilfredo, estoy presentando un proyecto porque yo sé dónde están los contextos funerarios, yo sé dónde puede haber alguna novedad. Y no lo aprovechan. Lucho Chero está libre, anda suelto, no tiene ningún proyecto en este momento. Y como él, muchos arqueólogos, ¿no? Entonces es hora de que el gobierno central se ponga las pilas y diga, a ver qué se está haciendo, ¿no? Porque esto, si se hace lo mismo que se hizo con Sipán o lo que ocurrió en las décadas anteriores, yo creo que tenemos un buen futuro y un buen desarrollo del norte, de Lambayeque y del país, ¿no? Eso aumentaría el número de visitantes hacia nuestro país proveniente de todo el mundo, ¿no? Este es el programa La Otra Caja Pandora, escuchando a Wilfredo Sandoval, periodista de larga data, aunque no lo vemos con canas abiertamente, pero Sí, tengo canas tiene ya. algunos rastros de años. Ha sido un placer escucharte, Wilfredo, y efectivamente tienes toda la razón. Hay mucho por hacer, como dice Vallejos. Un placer escucharte, Wilfredo, y será hasta otro huaqueo. Tú sabes que hay una canción que justo la gente que venía a veces de Lima, hay una canción que se llama El Guaquero. Claro, Muy famoso, muy famoso. sí. Guaquero, guaquero. Al guaquero le han hecho una canción, mira, tanto es que le han hecho una canción al guaquero, ¿no? Tan arraigada estaba esa costumbre, porque ahora ya no. Gracias, Juan, gracias por todo, ¿eh? Estamos en contacto. No, a ti, más bien, un abrazo y gracias por todo. Suerte. ¿Quién es el diálogo? Mejor dicho, es el recordar las historias recientes que han involucrado a diferentes sectores del Estado, la policía, el periodismo, fiscalía, en fin, por los sucesos que se dieron desde el principio. Este es del año 1986. Como bien hace notar Wilfredo. Pero tal vez lo que vale para este especial arqueología del periodismo, precisamente que un periodismo sostenido en el largo tiempo, en los años sucesivos, tiene resultados que benefician, no solamente porque se resuelve o se logra un resultado como objetivo periodístico que beneficia, como digo, a la sociedad. Finalmente, en este caso puntual, es obviamente la región de Lambayeque, la región del norte en general, donde hubo la influencia de esta cultura mochica, hoy no solamente logra como un puntal turístico después de Machu Picchu, también sin duda, como dice Wilfredo, consolida y potencia una identidad local. Esto es arqueología del periodismo. Un especial de La Otra Caja de Pandora. Esperemos tener otros especiales que motiven y entusiasmen a los estudiantes de periodismo a seguir los pasos de otros colegas que ya hicieron, que ya recorrieron y que pueden ustedes ir como estudiantes o como simplemente como seguidores de este programa, ver en los archivos digitales que hay en la web sobre el señor de Sipán y los bienes que guarda el Museo de las Tumbas Reales. Hasta la siguiente semana, con un nuevo invitado en este su programa La Otra Caja de Pandora.